tal amigos? Les habla Miguel de Señor Picudo. Acá ando en las montañas bicicleteando, queriendo sacar un video con mi dron, pero está haciendo bastante aire, entonces no sé si voy a poder, pero aquí ando en friega. Ahí nos vemos. Ahorita les voy a enseñar la sorpresa, pero primero tengo que ir a la tienda de la comida. Este centro comercial está a una cuadra de mi casa, así que la tienda de la comida es esa, súper cerquita. Ya estuvo de volada 15 minutos allá en la tienda. Ahora sí, rumbo a ver la sorpresa que les tengo. ¿Qué les pareció la lucecita? Es una Beam LED de 150 watts, de ese tamaño es la lámpara. Casi no hay de esas en el mercado, casi nadie las está utilizando. Las que la mayoría de la gente trae pues son las 7R, las 15R y las 5R. Son las más comunes, pero esas pues son de lámpara de descarga. Esas lámparas tienen una vida más o menos como de 10.000 horas, a comparación de esta que es LED, que dura hasta 50.000 horas. Imagínense la diferencia. Aparte, el consumo eléctrico es mucho menos, la luz está más chiquita, más livianita, etc. Bueno, después les voy a decir todas las especificaciones de esta luz. Hoy nomás se las quería mostrar. La voy a estar probando, le voy a estar haciendo diferentes pruebas. Y dejen de desempacar de una vez esta otra. Este es el manual de cada luz. Aquí viene todas las especificaciones y todo lo que hace. Después lo vamos a mirar completito y se los voy a explicar cómo trabaja, porque esta luz, como ustedes saben, viene directamente desde China. Y la gente que me la vendió, batallé muchísimo para encontrar esa compañía. Hay dos compañías que están haciendo, más bien tres, pero una hace puro spot, que viene siendo la luz que nada más te pone las figuritas y no hace el beam. Y otra que hace wash, pero pues wash, esas, ya sabemos que esas son muy comunes en LEDs y que sean cabezas móviles. Pero casi no hay compañías que hagan cabezas móviles, LED y en beam. Y pues esta hace beam, spot y wash. Viene con su conexión eléctrica y esta para puentearla y hacer tu propio cable. Y esta pues para, es el del cable de DMX. Acá se cayó esta bolsita, es donde vienen las las abrazaderas de metal para estas abrazaderas. Son las que se van a poner en la parte debajo de la luz y pues aquí se pone la clamp o la C-clamp. Ahí está la lucecita. Esta parte de aquí es de vidrio. Muchas luces que son LEDs, beams como la Chauvet,
Este vidrio, esta parte de aquí la hacen de plástico. Y el plástico, ustedes saben, se opaca con el tiempo y todo eso. Y este es vidrio 100%. Ok, vamos a mirar esta otra. Esta me la mandaron para que la probara también. Y me dijeron, chécala, a ver cómo se te hace. Es de 160 watts. Miren el montón de focos que tiene. Tiene pues las entradas allí de DMX para que la puedan controlar con alguna mixer o algún programa de computadora como yo. Está bien livianita. Lo único malo es de que está grande. Esta también se los voy a enseñar después cómo trabaja. También trae su pequeño manual y estas abrazaderas para colgarla de las estructuras. Ahora vamos a abrir el amplificador de 3000 watts Behringer. Este amplificador es el que voy a estar usando para el bajo de 1700 watts. Supuestamente en bridge te da 3000 watts este amplificador. Vamos a ver si es cierto. También después lo voy a calar, pero ahorita vamos a abrirlo. Lo que me gusta de los Behringer, que están bien livianitos y como para potencias para bocinas de unos 2000 watts, pues trabajan bien. Cable eléctrico, cable de computadora, no sé para qué sea este cable. Ahí está el amplificador que voy a usar para ponérselo al bajo de 1700 watts. Vean qué livianito está. 3000 watts de potencia máximo. Aunque creo que va a sacar unos 2500, o sea, máximo. Los 3000 no creo que los vaya a dar. Pesa 8 libras esta fregaderilla. Ahí está la parte de atrás. Los canales. Después probamos el bajo con este amplificador. Ok, mis amigos, pues aquí están las luces LEDs, beams de 150 watts cada lámpara. Hice una prueba solamente con una. Les voy a dejar una foto nada más porque todavía no he hecho video de cómo trabajan. Como ven, apenas abrí una. Y la otra, pues la estuve checando nomás para ver qué. Para darme una idea de cómo iba a trabajar. Pero les voy a enseñar después un video completito de todo lo que hacen, cada efecto, cada color, y lo voy a hacer en una tocada este fin de semana. Entonces, en las próximas semanas esperen un video con estas luces para que vean más o menos cómo se mira ya en vivo en un salón grande y ya con humo y ya colgadas en la estructura. Aquí les voy a dejar esta foto que le tomé sin humo, sin nada, es simplemente lo que es pues las partículas que están en el aire naturales. La distancia donde estaba la luz y donde pegaba es más o menos como de 50 pies. Así que ahorita se las enseño. Y gracias por mirar mi canal de Sonido Picudo. Nos vemos el miércoles para un video nuevo. Recuerden darle like a mi página del Facebook, Diagonal Sonido Picudo. Ahí los espero para fotos. Ahí estoy subiendo fotos cada ratito seguido de cuando empecé, de las tocadas de ahorita. Y fotos que obviamente pues aquí en el YouTube no puedo subir. También les quiero decir que esta iluminación yo la voy a estar manejando. Yo la voy a estar vendiendo aquí dentro de Estados Unidos para toda la gente interesada. Esperen a que haga la prueba ya oficial con estas luces. Ahorita nada más se las estoy enseñando, pero ya que haga la prueba oficial, yo les voy a decir si trabajan bien y obviamente todas las garantías que tienen y platicar bien con la compañía, en qué vamos a quedar, si se descomponen, el respaldo técnico, todos esos detallitos se los quiero dar bien detalladitos porque está canijo, no quiero venderles una cosa que no tenga respaldo técnico o que no tenga los archivos para manejarlas con programas de aquí de Estados Unidos o de México o programas de consolas. Quiero que estén al 100% como si fueran luces americanas y pues en eso estamos platicando, pero les dije, déjame probarlas primero y si me gustan, vamos a hacer ahora sí que negocios, ¿no? Esta era la sorpresa del día de hoy. Espero les haya gustado. Les habla Miguel de Sonido Picudo. El miércoles les voy a mostrar cómo hacer este cable de una a cuatro. Ya sea, estas son entradas, ya sea así o de este lado y que tenga cuatro de este lado o como este, que yo lo hice así. Gracias, estamos en contacto. Tan chidas las luces, ¿verdad? ¿Eh?